Hola, somos Angélica Méndez Santos y Laura Lucía Ovalle Guerra. Y en esta oportunidad queremos comentarles acerca de un proyecto generado por nosotras llamado Plan de Descontaminación del Ruido para un área comprendida entre los barrios Multicentro, Santa Bárbara Central, Apolo 3, Bella Suiza, Santa Bárbara y Usaquén, ubicados en la ciudad de Bogotá. Para contextualizarlos, el ruido es aquel sonido no deseado y en la actualidad se encuentra de manera invasiva en el ambiente. Este es considerado dentro de la problemática ambiental como uno de los impactos que más afectan de forma directa a la población, causando de esta forma problemas de audición y demás, que se convierten en asuntos de gran complejidad que perturban la calidad de vida de las personas aledañas a la fuente de emisión y por ende lo convierte en una cuestión de gran relevancia para analizar tanto problemas sociales como de salud que se presenten. El ruido se emite a la atmósfera de forma rutinaria. Se emite por fuentes móviles como carros, aviones y cualquier medio de transporte, y por fuentes fijas como establecimientos de comercio abiertos al público, PAEMs, es decir, pequeñas empresas, grandes industrias, construcciones, entre otros. Entonces, para evitar efectos nocivos que alteren la salud y paz de la población, en el decreto 948 de 1995, publicado por el presidente de la República, se establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene que dictar normas de emisión de ruido. Es por esta razón que se radica la Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental con la Resolución 627 de 2006, expedida por este mismo. En esta norma de ruido se establecieron los siguientes sectores según el uso del suelo. Sectores A, característicos de tranquilidad y silencio. Aquí hablamos de áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. Sectores B, característicos de tranquilidad y ruido moderado. Las zonas residenciales exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, como parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios, se integran en este sector. Sectores C. En este sector se establece un ruido intermedio, restringido, donde se encuentran zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. Sectores D. Para zonas suburbanas o rurales de tranquilidad y ruido moderado, en donde podemos hablar de áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. Bogotá, la capital de Colombia, al ser una ciudad grande, el ruido es considerado uno de los aspectos que más afectan a la población y por lo tanto es un asunto que debe ser abordado desde lo público como de lo privado. Para esta ciudad se tiene que las fuentes emisoras móviles aportan el 60% de la contaminación auditiva, mientras que las fuentes fijas participan con el 40%. Este proyecto tiene como objetivo general de estudio crear un plan de descontaminación de ruido para un área de 1,77 kilómetros cuadrados que comprende los siguientes barrios de la ciudad de Bogotá: Multicentro, Santa Bárbara Central, Apolo 3, Bella Suiza, Santa Bárbara y Usaquén. Este plan abarca la parte social, industrial y de transporte. Con esto afirmamos que se realizó teniendo en cuenta como objetivos específicos realizar consultas bibliográficas sobre la zona de estudio, la emisión del ruido y la normatividad referente al tema. Determinar las fuentes emisoras de ruido, el nivel de emisión y los sectores presentes en el área de estudio. Elaborar mapas que contengan los niveles de emisión de ruido según el uso del suelo. Y finalmente, evaluar si la situación en la que se encuentra la zona de interés afecta la salud y calidad de vida de sus habitantes en cuanto se refiere a la contaminación por ruido. Pero, ¿cuál es la razón por la cual nosotros realizamos este proyecto? Es muy sencillo de explicar.
La realización de este plan de descontaminación de ruido se fomenta con la finalidad de proponer ideales para la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas y sectores que poseen problemas por contaminación de ruido, utilizando medidas preventivas, correctivas y de seguimiento, buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación auditiva evidenciada en estos sectores. Nuestra metodología para ejecutar un óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos se basa en lo siguiente. Primero, consultar. Estudios sobre la emisión de ruido y niveles del mismo en la ciudad de Bogotá. La resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los niveles de presión sonora DBA para las fuentes importantes de contaminación auditiva. Afectaciones de dicha contaminación en la salud y calidad de vida de la población. Antecedentes de diferentes planes de descontaminación aplicados. Segundo, basarse en las consultas bibliográficas mencionadas y de esta forma identificar las fuentes de emisión de ruido y sectorización presentes en el área de estudio por medio de filmaciones, fotografías y entrevistas en el área de 1.77 kilómetros cuadrados comprendida entre los barrios Multicentro, Santa Bárbara Central, Apolo 3, Bella Suiza, Santa Bárbara y Usaquén. Esto se lleva a cabo durante los fines de semana en horas de la mañana y en la tarde, entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde. Teniendo como referencia la bibliografía y filmaciones, realizar dos mapas que contengan. El primero, el uso del suelo, basado en la sectorización y subsectorización identificada. El segundo, que contenga estimaciones de los niveles de ruido producidos en los sectores. Cuarto, comparando los niveles de emisión identificados en los mapas con los niveles estándares de la norma, se identifican las zonas en las que se presenta contaminación auditiva y las posibles afectaciones en la salud humana de los que residen en estas. Quinto, realizar una tabla que contenga información acerca del tipo de ruido, el receptor y el efecto a la salud determinado para cada una de las fuentes generadoras de emisión de ruido. Pueden ver, este es un sector de tipo A. Cuenta con jardines infantiles y se encuentra una paz total. Lo único que se escucha es la naturaleza y algunos ruidos, pero muy, muy leves, viendo hacia la avenida, pero en general es muy tranquilo. Muy pocos carros transitan por acá. Los sectores de tipo B son sectores considerados tranquilos, pero presentan un ruido moderado. Como pueden escuchar, se perciben los ruidos generados por los carros, por los perros y por actividades de construcción que se están llevando a cabo. Personas tienen una buena calidad de vida
en cuanto a que el ruido que se presenta acá es más bien poco y esto hace que las personas vivan con tranquilidad y armonía en este sector. Este sector es muy utilizado para que las personas vengan, se distraigan un rato y disfruten del ambiente y la naturaleza. Una persona aquí vive en este sector, mucho gusto, buenos días. Buenos ¿Cuál días. Es su nombre? Álvaro Marcilla. Don Álvaro, queremos preguntarle a usted cómo encuentra la calidad de vida en este sector de acuerdo al ruido y todo. Pues el ruido es un problema como en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Hay mucha. Ahora último, por los desvíos que han hecho, hay mucho tráfico, pero al final del día y después de que ya se acaba la hora pico, es mucho más agradable, se puede. En la noche es muy tranquilo. ¿Usted considera que descansa en este sector? Sí, sí, en la noche sí. Durante el día es ruidoso, pero en la noche sí se descansa. Sí. Ok. Ruidoso básicamente por el tráfico, pero no. Por el tráfico en tránsito que pasa a través del barrio, sí. ¿No? Ok. Porque si no es un barrio muy tranquilo esto. Perfecto. Entonces, de esta manera podemos concluir que este sector B es un sitio muy agradable y de bajo ruido para la calidad de las personas que habitan aquí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos encontramos cerca de Unicentro en la carrera 13 con 124. Como pueden ver, este también es un sector B. Es un sector muy tranquilo, no se escucha casi ruido y es de uso residencial. Otro centro comercial, en este caso bueno, Carulla, que se puede tomar como centro comercial, diferentes zonas comerciales y de mucho tránsito vehicular, por tal motivo tiene un ruido mucho más alto que las zonas B y A.
Mapa se indica los sectores presentes en la zona de estudio. Se puede evidenciar que los barrios Bella Suiza, Multicentro, Santa Bárbara, Santa Bárbara Central, Apolo 3 y gran parte de Usaquén son en su mayoría de uso residencial. El comercio predomina en los sitios aledaños a las vías de acceso frecuente, en especial la séptima y gran parte de la novena. También se puede evidenciar unos pocos centros de comercio sobre la calle 127 y entre los barrios. Se presentan pocos sectores de tranquilidad y silencio, como hospitales en el barrio de Usaquén y jardines infantiles en Santa Bárbara Central y Bella Suiza. El sector A, en donde se incluyen los subsectores más sensibles como hospitales y jardines infantiles, es donde se presenta mayor nivel de incumplimiento. Debido a que en todos los hospitales se emiten presiones sonoras mayores a 55 decibeles. Esto se debe principalmente a que se encuentran ubicadas sobre las vías principales, en donde se genera gran emisión de ruido por la alta actividad vehicular. Adicionalmente, estas se encuentran entre gran cantidad de establecimientos comerciales. Las áreas de uso residencial que incumplen la norma son aquellas en las que se están llevando a cabo construcciones y aquellas en las que se encuentran asentadas sobre las vías principales, donde la emisión de ruido por la circulación vehicular alcanza a trascender a las viviendas. Usaquén es el barrio en donde se presenta mayor contaminación auditiva. La normatividad no se cumple en la mayoría del área. Se incumplen los niveles de presión sonora en hospitales y también se presenta incumplimiento en los sectores de uso comercial debido a las ferias artesanales.
En esta tabla se pueden detallar las diferentes fuentes generadoras de emisión encontradas junto con sus respectivos decibeles, los receptores de dichas fuentes y los efectos en la salud para cada una. Como se pudo evidenciar en el mapa y los videos, las principales fuentes de contaminación auditiva son los instrumentos musicales, calderas, fuentes vehiculares e instrumentos de construcción, los cuales en exposiciones a largo plazo pueden generar efectos en la salud a sus receptores, como comportamiento agresivo, dolores estomacales, pérdida de coordinación y aceleración de la respiración, del pulso y de la presión arterial en los operarios, y en los receptores como los residentes puede causar aumento de la fatiga y dificultad para dormir. Para reducir la contaminación auditiva de la zona evaluada, se proponen los siguientes puntos que integran la parte social, industrial y de transporte. Primero, parte social. Realizar charlas educativas sobre contaminación del ruido. Estas se llevarán a cabo en los centros sociales de cada barrio y serán dirigidas a todo tipo de audiencia, residentes, comerciantes, constructoras y demás. En estas charlas se darán a conocer las afectaciones que tiene la contaminación auditiva sobre la salud y calidad de vida, con el fin de incentivar el respeto por los espacios públicos y la importancia de controlar los niveles sonoros de las acciones que se lleven a cabo. En la parte industrial, incentivar en las constructoras y establecimientos comerciales tener como criterio el bajo nivel de ruido a la hora de elegir y comprar un equipo y dar a conocer los materiales amortiguadores o dispositivos antivibratorios para reducir la presión sonora. Asegurar que las constructoras brinden protectores auditivos y capacitaciones sobre protección auditiva y obsequiar carteles en donde se indique cómo portar los protectores adecuadamente y las afectaciones en la salud por la exposición continua de cada equipo. Impedir que los establecimientos comerciales se asienten en las áreas cercanas a los sectores de tipo A. Asignar un recinto cerrado ubicado en Usaquén en donde se pueda llevar a cabo las interpretaciones musicales y reducir la emisión de ruido. En la parte de transporte, ubicar señalizaciones que prohíban el uso de bocina en los subsectores como hospitales y jardines infantiles. Generar ciclorrutas en las carreras séptima y novena para lograr despejar el volumen masivo de automóviles y por ende su contaminación. Promover el uso de ciclas instalando zonas de alquiler de bicicletas en la carrera séptima y novena. Para el alquiler y cuidado de las mismas, será obligatorio una inscripción con el número de cédula y una fijación de las horas de uso de la bicicleta.